Buenas noches. Buenas noches, caballero. Comentarles de algo serio. Esto es algo serio para mí. Me tiene acomplejada. Por si no sabías, mi. Primero que nada, bienvenido a mi TikTok. Bienvenido a mi TikTok. ¿Por qué no me sigues? Porque básicamente lo que. Ay, se me va a caer la cámara. Es un buen tiempo de chiquita. Mi sueño frustrado fue ser. ¿Cómo es? Ser. Mer. Gamer, lo acepto de verdad y me acompleja de verdad, me da mucha vergüenza. Es algo que amo, me gusta, lo disfruto, me gusta hacerlo, pero me da pena. O sea, yo no sé por qué me da pena, es algo que yo digo. Si tú llegas a ver esos videos, no soy yo. No es porque sea mala jugando, porque obviamente no soy mala jugando, soy increíblemente mala jugando. Un nuevo proyecto me emociona, la verdad, lo estoy iniciando. Tengo ya como 2 mesecitos si no estoy mal. Me emociona mucho, de verdad, porque me encanta, lo amo hacer, pero me da vergüenza, de verdad, me da mucha pena y perdóname, Dios. Por eso casi como que no le hago publicidad a ese tema, como que lo hago por debajito, como que en Twitter, como que, hey, estoy subiendo un nuevo contenido. No sé cuándo voy a dejar la pena, no sé cuándo de verdad me muestre el 100% en todas mis redes sociales que soy una persona gamer, que soy una niña rata. No sé cuándo va a pasar eso. Mientras tanto, si me quieren acompañar en el proceso, en mi TikTok, o sea, aquí, en mi biografía, o sea, aquí, biografía, está el link para que vayas y veas mis videos y te lo vaciles si te gusta el tema. Si no te gusta, de verdad, no te preocupes, o sea, yo no te juzgo. Yo te entiendo al 100%. ¿Un proyecto de vida? Sí. Le tengo que meter la ficha al 100%. Tienes toda la razón. En eso no falla en tu lógica. De verdad, te amo. Literalmente la pelea la tengo conmigo misma. O sea, literal. O sea, yo estoy aquí. Y estoy aquí. Y me estoy cacheteando. Nos veremos en un par de años. Te prometo que voy a ser la gamer más.